Vamos a jugar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y este es el primer gameplay. Bueno, el primero ya en forma en línea que hacemos de este juego Gears of War. Y bueno, ya les hemos entregado, hecho unas entregas por ahí. Uy, fui líder y me mataron. Y bueno, pues este es un juego en el que vamos a probar en línea, que vamos a hacerlo en línea. Es un gameplay que por fin lo pudimos grabar porque teníamos algunos problemas de audio, de codificación. Y bueno, pues esperamos les guste. Para que vean cómo desde fuimos mejorando la situación. En la cual, pues en esta partida creo que técnicamente ya la perdimos. Se quiere poner duro este tipo. Pero dadas las circunstancias en las que me veo metido como líder. Iniciando como líder y de... Y ser uno de los primeros en morir, creo que sí fue grave el asunto. Bueno, aquí vemos cómo los matan poco a poco. Y estaba jugando con mis cuates, allá me empiezan a decir. Uno de mis amigos, Soul Crying, empieza a hacer sus comentarios para ver cómo evitábamos esa parte de la derrota, cómo asimilarla. Y bueno, pues un saludo para toda la banda que nos está viendo y que nos está escuchando en este gameplay de Gears of War. Y aquí tenemos a Sonagomi, que está tratando de sacar, de rescatar esta parte del juego. Muy buena, muy buena. Y bueno, pues ya perdimos, definitivamente perdimos la primera partida. Nosotros fuimos en Hambre y vamos contra la CGO. Y bueno, pues vamos a ver cómo la remontamos, cómo salvamos esta partida. Y yo, pues, en segundo lugar. Bueno, pues aquí... mis compañeros van a tratar de rescatar esta partida. Y bueno, vamos a ver en qué puedo ayudar. Porque la verdad es que fui muy mal, me vi muy mal en este primer encuentro. Siendo líder y morir de manera tan rápida, tan locamente. Me dirijo hacia el boomer. Voy a tratar de agarrarlo. Lo tengo. Bien, el boomer es mío. Está mi líder ahí. Hay un enemigo en el fondo. Vamos a ver el sniper. Ese fue el que me mató y es el que voy a intentar eliminar. Veo que están disparándole a mi compañero Soul Crying, que es amigo de batallas en este juego de Gears of War. Veo que viene un cuate sobre mi líder. Fallé el tiro y puedo matarlo. Y la granada cayó abajo. No me di cuenta que había caído abajo la granada ahí y me mató. Skeleton. Aquí está mi compañero, la cámara de mi compañero Dragan. Y vemos cómo se surte a este tipo. Por atrás ya salí yo. Y bueno, vamos a hacerles el apoyo. Un gran juego, los gráficos son buenos, son muy buenos. El juego es fluido, muy bueno también. Un juego interesante para jugar retas en línea. Y aquí estoy. Y vamos a atacar a ese enemigo. Eso nos deja venir con la nada. Y el enemigo, nuestro compañero Soul Crying, hace su chamba y mata a su enemigo, a su líder, para que podamos acabar con estos enemigos en esta partida. Y bueno, pues ya los empezamos a buscar en el mapa, seguramente se esconden, ya los vi yo. Y digo, pues bueno, pues es momento para irlos eliminando poco a poco. Veo que están distraídos, le disparo pero no lo logro matar, lo bajo y por fin lo mató. De modo, me lancé yo, algo que no se debería de hacer en Gears, en los cánones. Bueno, pues son reglas que se hacen como jugadores. Pero pues ya cada quien se la trinca. Y bueno, vamos a otra vez a tratar de matar uno. Matan a mi compañero RPK Dragan, muy buen jugador de Gears. Y yo digo, vamos a llevarnos el boomer para darles una buena paliza. Y bueno, vamos con el boomer buscándolo. Y veo que mi compañero Soul Crying se encuentra en peligro. Y lo que hago es cazarlo y matarlo. Pero me rebota la explosión del boomer y muero. Pero le dejé la bala a mi querido amigo Soul Crying para que
haga su chamba. Le empezamos a avisar que lo llegan a, lo empiezan a atacar por atrás. Se regresa. El líder empieza a meter granadas. Y Soul Crying hace lo suyo, matando al enemigo. Y bueno, así ganamos esta primera partida, perdón. Ya se empataba. Se empataba esta ronda, vamos a llamarlos rondas. Y el encuentro. Pues iba. Se emociona Soul Crying, ahí lo escribe. Y bueno, vamos atacando. Yo escogí al Dom Zombie para. Me gusta mucho el personaje de Dom. Y dice que ya perdimos porque siempre cuando es líder él nos toca perder. Pero entonces teníamos que hacer algo emergente entre los demás miembros del equipo. Que era agarrar armas para poder. Sí, la verdad es que sí me vi muy novato en esa jugada. Quería hacer algo bueno, pero no. El líder dragón, en este caso RPK Dragon, hizo lo suyo, su chamba y mató. Un poco desconfiado Soul Crying, que era nuestro líder, se esconde en la parte de atrás, pero bueno. Estaba atacando yo muy mal, la verdad es que era una partida pésima. Un juego muy malo que estaba aventándome. No sabía cómo hacerle. Y de repente me empiezan a lanzar. Me doy cuenta que hay un enemigo, ya lo marcaron. Pues bueno, el típico balbuceo, veo que bajan este cuate lanceado. Digo, vámonos, párate. Quiero levantarlo, pero ya no pude. Entonces vamos, Dragon y un servidor. Vamos, y me encuentro al líder. Y hago mi chamba, muy bien. Entonces, definitivamente maté a su líder. Y tenemos la ventaja ahora. Y bueno, seguimos, vamos a. A tratar de limitarlos, a matar a todos esos. Y me volaron la cabeza. Era típica de que te están cazando ya sabiendo que van a perder. Y se atrinchera, ¿no? Se van hacia atrás y. Nos echan y nuestro querido amigo Soul Crying. Veo que viene subiendo ese tipo. No lo vi hasta ese momento por andar leyendo. Y dice que son mancos. Sí, se refería a mí. Me estaba haciendo la burla de que era manco. Bueno, el chiste era seguir atacando, tratar de ganar la partida. Y me lo topo de frente. Y otra vez volví a morir. No había forma, la verdad es que no había forma en estas rondas de poder ganar. Llegaba Sonagomi, que era el que estaba sacando la casta por el equipo. La verdad no lo conozco, la primera vez que jugábamos con él. Y bueno, estaba haciendo su chamba. Y un saludo para todos ustedes mientras vemos esta repartición de balazos. Bueno, pues no me iba tan mal. Y me tocó ser líder porque había eliminado a su líder. Y bueno, pues un saludo para todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen. Técnica Tintín corre. Y bueno, pues así es. Yo lo utilicé con la de Operación Fuga. Y bueno, pues luego fue el boomer. Quería buscar una forma de esconderme que no me atacaran. Y lo que hice fue lo siguiente. Estas son técnicas que no debemos de usar. Pero porque son peligrosas. Y es ver en el mapa dónde están los enemigos. Y una vez identificados, pues echarse a correr, ¿no? Entonces ahí ven en el mapa dónde van los míos. Dónde están los de ellos. Tratar de darme la fuga. Y bueno, pues veía que. Que estaba bien en esa zona. Ellos estaban ya como que atrincherados. Y bueno, pues yo disfrutando del mapa. De repente veo que marcan a su líder. Trato de ubicarlo en el mapa. Lo veo. Está atrás de un escombro. Y bueno, pues yo feliz y contento. De repente me perdí. Vi que venía un tipo por atrás. Dije, voy a cazarlo por este lado. Y me mató. Y perdimos. Justo en el momento en que mataron a todos, perdimos. Me perdí completamente por andar jugando en el mapa. Y bueno, pues ya intentamos hacer algo más rescatable, algo que pudiera ayudar para ganar. Y decidimos que esta partida la teníamos que ganar sí o sí. Y nos fuimos con todo, ¿no? Nos fuimos. Y ahí se empieza a burlar de nosotros. ¿Cómo te mataron, líder? Sí, la verdad es que fue una forma muy fea en la que morí. Y bueno, pues trataba de sacar la casta. Vi que venía ese tipo por las granadas. Quise agarrarlo por atrás, pero no pude.
Luego vi que se estaba en la lela y tampoco pudo, estaba completamente ciego. Levantó una granada de humo y no lo maté. Y que explotó ahí abajo, que voy por el tipo. Y nada, So Crying hace su chamba. Y bueno, pues un saludo para todos ustedes. Y bueno, pues aquí seguiremos viendo videos de Gears. La verdad es que no me gusta subir esos juegos porque pues no hay mucho que platicar. Y mucho que morir, como ahorita me mató el mob padrino. Y bueno, pues ahí llegaron, trató de llegar Soul Crying a eliminar a su líder, pero no lo logró. Y bueno, pues esto se pone interesante porque ya se estaba empatando el asunto. El que ganara se iba a llevar el juego en esta última ronda, tanto para ellos como para nosotros. Y decidimos atacar con todo. Decidir, pues, no importa quién pierda, quién gane. Y traté de hacer la operación fuga, que es esta precisamente, entrar escondidas donde no te vean y irnos con todo. Vi que estaba distraído ese hombre, decidí matarlo y de repente su líder también perdido, y vean la burla. Después de todo lo malo que iba, dije, no voy a dudarlo, y muerto. Y ya, con esto teníamos la victoria gracias a mi operación fuga. Vi que un tipo llevaba las granadas y dije, voy a intentar, y sí, después de ver una partida muy mala, la verdad es que las dos rondas anteriores fueron muy malas, tratar de rescatarlo de esta manera y ganar, pues creo que es valioso, la verdad. Quizás no haya que ver a tu equipo, me hice el güey así como que no lo veo. La táctica de ya lo perdí, pero ya lo bajé ahí y lo mato antes de que me lo bajen, porque ya no respetan. Antes había cánones de respeto si bajabas a un enemigo, y ahora ya te los quieren robar por diestra y siniestra. Los vamos a cortorrear. Ya se lo quería robar yo también para que sintiera feo. Y bueno, pues ya. Con un solo escopetazo ganamos esta partida de Gears of War en guardia. Y bueno, pues ya saben, denle like, suscríbanse. Aquí estamos. Y de estar en último lugar quedé en segundo. Y pues creo que me fue bien. Nos vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felices juegos. Bye bye.